Señoras y señores, damos inicio a nuestro acto saludando en primer término a todos aquellos que nos acompañan con su presencia y dan realce a esta ceremonia. A nuestra representante legal, señora Jimena Plaza Carvajal, a nuestro director, señor Adán Raín, señores directivos, subdirectora y orientadora, señorita Floride Mavera, jefe de la Unidad Técnico-Pedagógica, don Óscar Aguilera, encargada de convivencia escolar, la señora Vanessa Mancilla, y la señora administradora Sadra Arias Díaz. Colegas, docentes, asistentes de la educación que nos acompañan como parte de esta comunidad educativa del Colegio Punta Arenas. Distinguidos papás, mamás, familias y apoderados. Y de manera especial, con mucho cariño y cercanía a nuestros muy queridos pequeños niños y niñas. Que tengan todos muy buenos días. Para lograr la paz, tenemos que aprender a evitar la violencia y comprometernos con formas pacíficas de resolución de conflictos en nuestro día a día, lo que incluye una apuesta educativa por la no violencia en nuestro centro educativo. Imagina toda la gente viviendo en paz. Tal vez digas que soy un soñador, pero no soy el único. Esta es parte de la letra Imagine de John Lennon, cantante que en sus últimos tiempos se dedicó a promover la paz, valor que hemos querido centrar el acto de esta semana. A continuación, los alumnos del primero medio, Julia Garay Guerra, y segundo medio, Carlos Bories, en conjunto con la profesora de educación musical, Gabriela Guzmán, nos interpretarán Imagine de John Lennon. Thank you.
En conmemoración de la Semana Santa para el mundo cristiano, a continuación, se dirigirán ustedes el capellán católico Galo Morrison y el capellán evangélico Samuel Obando, respectivamente. Muy buenos días. Soy el padre Galo. Y también me toca trabajar con un conjunto de jóvenes y jóvenes que vienen de diferentes partes de Chile. La experiencia de ser joven es una experiencia maravillosa. Y es acá donde te quiero invitar a que me puedas escuchar. No fijando la mirada en tu compañero o en lo que vas a hacer más ratito. No, fija la mirada en esta imagen. No de mí, sino que la imagen que está detrás de mí. Es Cristo. Está en una posición bastante complicada, porque es su crucifixión, porque muere en la cruz. Y esa es la reflexión que quiero compartirte esta mañana. Es Jesús de Nazaret, hijo de María, hijo de José. Familia, a lo mejor, igual que la de ustedes. Igual que la de ustedes. María, una humilde sierva, y José, un carpintero. ¿Qué es lo que llama la atención de esta familia llamada sagrada? Porque su hijo Jesús, que nace en Belén, va a ser crucificado. ¿Cuál es su pena? ¿Cuál es su culpa de haber pregonado el Evangelio, que es buena nueva? ¿Haberle traído a los hombres y mujeres una noticia diferente de la que se mostraba en aquel tiempo? ¿El haber dicho que te amaba? ¿El haber dicho a la mujer pecadora, levántate? ¿El haber curado a los ciegos? ¿Al haber vuelto a la carne a los leprosos, que tanto marginados eran en aquellos tiempos? ¿Esa era su culpa? ¿O porque bautizó a cientos de personas porque lo miraban como algo diferente? Bueno, ese es el Señor. Es el Señor de la vida que nos viene a dejar un mensaje. Y que en esta Semana Santa te invito que hagas el esfuerzo también de poder entrar en esta sintonía de amor. Los invito que con nuestros ojos podamos visualizar al Señor de la vida en todo momento y en todas circunstancias de nuestra existencia. ¿Nos cuesta? Claro que nos cuesta. Hoy día hay miles de voces en el mundo diciéndonos que no te importe esto. Esto no vale la pena. Pero cuando encuentres y te maravilles de esta gran obra que el Señor hizo en mí y en ti y en mí, te darás cuenta que el sacrificio de morir en la cruz no valió, no quedó en vano, sino que al contrario. Todos nos vanagloriamos de su resurrección, porque llevamos el cartel en nuestras frentes, en nuestros labios y en nuestros corazones. La pregunta es, ¿por qué tú no? ¿Te puedo contar una historia? Fíjate que Jesucristo nos la cuenta. Una historia de un joven que se había maravillado de las cosas que hacía Jesús. De tal modo y tal forma que una vez se acerca a Jesús y le dice, Señor, yo te voy a seguir donde tú quieras. Jesús lo miró con ojos de mucho amor, de mucho cariño. Le dijo, si me quieres seguir, vende todo lo que tengas y dáselo a los pobres. Ese joven era muy rico, no lo pudo seguir. ¿Qué le faltó a ese joven? Hoy día el Señor no te pide que vendas todas las cosas para seguirlo, sino que saques un trocito de tu corazón y un trocito del cielo para poder entenderlo y no juzgarlo. Porque hoy día los jóvenes juzgan sin haber conocido, y si lo conoces, te prometo que lo vas a amar. Date un tiempecito,
en este tiempo pascual, en este tiempo en que celebramos estas fiestas. Por eso que siempre me llamó la atención esta figura de este joven rico. Lo pudo haber seguido de otra manera, no con su riqueza a lo mejor, porque las riquezas son buenas, no son malas. No son malas porque las podemos compartir con el que sufre, con el que está solo, con el que está enfermo. ¿Cómo quisiera tener presente a este joven rico? Decirle, no te desanimes, no te pongas tristes. Allá hay miles de formas de poder ayudar. Mira tu curso. ¿Cuántos están solos? ¿A cuántos hay que ayudar? ¿Cuántos están pasando por momentos difíciles de tus compañeros y tus compañeras? Podemos cambiar de vida, podemos hacer una comunidad, un curso lleno de misericordia y de perdón entre nosotros. Claro que se puede. Miren la cruz. ¿A quién vemos? A un hombre casi desnudo. Sí, es verdad. Pero él nos deja un mensaje. Y un mensaje no como cualquiera, sino que es un mensaje de perdón, partiendo desde nuestros corazones, asumiendo a lo mejor nuestros pecados de antaño, del pasado, reconciliándonos con él y mirándolo en la cruz. Te presento a María la Virgen. Fíjate que ella estuvo al pie de la cruz. Todos tenemos madre. Valora a tu mamita. Valórala. Porque en los momentos más difíciles ella va a estar hasta el final, así como ella estuvo al pie de la cruz mirando a su hijo, cómo los hombres malvados lo crucificaban. Era el fin del comienzo de la gran obra de nuestro Dios al morir la cruz, porque dice el credo que al tercer día iba a resucitar. Y resucitó en medio de cada uno de nosotros. Y al resucitar nos deja este mensaje que había que amarse los unos a los otros. No se olviden el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. Y también Jesucristo agrega otro: amarás a tu prójimo. Y hoy día, ¿quién es tu prójimo? Por eso es hermosa parábola del buen samaritano. ¿Cuántos samaritanos necesitamos para cambiar este mundo? Y fíjense qué lindo es a lo mejor de que aquí salgan buenos samaritanos. Que lleven la esperanza y no el odio. Que lleven la alegría y no la tristeza. Que lleven esa fuerza que tienen los jóvenes y no esa tristeza del alma de andar reclamando todo por habido y por haber. Necesitamos jóvenes que se conviertan también en Cristo jóvenes, porque así podremos cambiar el mundo. Estimados jóvenes, les dejo mi bendición. Que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca, que Dios les dé esa fuerza para que puedan surcar y a la vez también saltar todos los obstáculos que les pone el demonio, que es autor y fuente de toda mentira. Los bendigo en esta hermosa semana que estamos viviendo. Y que esta resurrección sea una resurrección también personal, familiar, o sea, una resurrección del alma. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén, amén. Hola a toda la comunidad del Colegio Punta Arenas, que Dios les bendiga, a cada uno de ustedes, a los adultos, a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños, a todos los que son parte. Un gran saludo, con mucho afecto. Mi nombre es Samuel Obando, soy pastor de la Iglesia Bautista Vertientes, soy capellán también de la Cuarta Brigada de la Fuerza Aérea de Chile, y para mí es un placer poder compartir en esta mañana con ustedes. Ya he compartido en otros momentos, y me da mucha alegría poder estar presente a través de esta forma virtual compartiendo con ustedes un poquito de la Palabra de Dios. Hoy quiero contarles acerca de un tema que se ha vuelto un enigma, que se ha vuelto algo que nadie o que muy pocas personas pueden encontrar en este mundo y que todos buscamos desesperadamente. De hecho, lo buscamos tan desesperadamente que nos preguntamos si es que hay alguien que escondió
este elemento. Si es que hay alguien que tiene bajo siete llaves a este concepto al cual llamamos paz. Todo el mundo la necesita, todo el mundo la busca, pero no todos logran encontrarla. Vivimos hoy en un contexto y en un tiempo en donde vemos que en el mundo hay mucha falta de paz. Hemos tenido que observar y hemos visto, muchos de ustedes probablemente por primera vez, un conflicto bélico entre dos naciones. Primera vez que vemos a través de la televisión y casi en tiempo real cómo se quebranta la paz de las personas a través de la violencia. Y este conflicto que está sucediendo en Europa sucede en todo el mundo y en todas partes del mundo. Existen situaciones que nos quitan la paz, que nos quitan la tranquilidad. Y todos nos preguntamos dónde podemos encontrar esta paz que el mundo tanto anhela. Probablemente tú mismo en este momento estás buscando la paz. Sientes que hay situaciones que te desesperan, situaciones que no puedes manejar, situaciones que no sabes cómo resolver. Y buscas desesperadamente poder sentir paz en tu corazón. Lamentablemente, no encontramos la paz porque la entendemos desde los conceptos humanos. O sea, creemos que la paz es una ausencia de conflicto, es una ausencia de problemas. Creemos que si no hubieran problemas en nuestra vida, podríamos alcanzar la paz en este mundo. Pero quiero invitarles a que leamos un poco la Biblia y aprendamos un poco más acerca de este concepto. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 27, dice lo siguiente: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Estas son palabras del Señor Jesús. Y Jesucristo quiere darnos una paz, un regalo que el mundo no conoce. Porque el mundo solamente conoce paz como ausencia de problemas. Lo que Jesús quiere ofrecernos, Jesús como la paz de los pueblos, como la paz para este mundo, quiere ofrecerte una fuerza especial, una tranquilidad especial, una calma especial para poder afrontar tu día a día, para poder afrontar cada una de las pruebas y de las dificultades que puedes estar pasando. No necesitas no tener problemas para experimentar la paz de Dios. Solamente necesitas a Jesús en tu corazón, y Él te dará las fuerzas, Él te dará la alegría y la potencia para poder enfrentar cada situación difícil que ocurra en tu vida. Hoy en Semana Santa, en estos días, en esta semana en que recordamos la muerte y la resurrección de Cristo, nunca olvides, Él murió para darle paz a este mundo. Y si hoy día me anima a mí a hablarte, es para decirte a ti que estás mirando este video y que probablemente tienes grandes problemas. No tengas miedo, no te angusties. Jesús quiere ser tu paz. Les envío un fuerte abrazo y celebremos y recordemos esta Semana Santa con mucha conciencia y entendamos y creamos en nuestro corazón de que Cristo está al lado nuestro. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. La paz es un regalo de Dios. Al mismo tiempo, una tarea de todos. El preescolar Chenu y Josh realizarán una presentación en cuya actividad manifestarán su comprensión de la importancia de los valores que caracterizan al Colegio Punta Arenas. Sí.
El profesor Josué Toro Ojeda se referirá desde un punto de vista histórico a la conmemoración de la Semana Santa. Muy buenos días. En esta oportunidad nos vamos a referir a los acontecimientos de Semana Santa por medio de la narración de los distintos sucesos que acontecen. Es importante señalar que es el momento en que el mundo cristiano recuerda la pasión, la muerte y resurrección de Jesús, Señor y Salvador para el mundo, considerado desde la perspectiva cristiana. También es importante señalar, como lo hacen algunos, que es increíble que esta y otras festividades cristianas se sigan celebrando en estos tiempos, todo producto del proceso de secularización, ¿cierto?, que ha existido en la cultura occidental, el cual ha generado un paulatino abandono de la fe cristiana. La Semana Santa en el mundo cristiano es sin duda un momento de reflexión, de recogimiento espiritual y de gratitud a Dios. Esto por el sacrificio de Jesús en la cruz, debido a que por medio de ello tenemos el perdón de nuestros pecados, ¿cierto? Y la salvación de nuestras almas. Primero que todo, no podemos dejar de mencionar la relación que existe entre la Semana Santa, donde recordamos, cierto, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Pero también acontecen paralelamente, en ese mismo momento, lo que los judíos denominan como las santas convocaciones o fiestas judías, específicamente la Pascua o el Pesaj o el seder de Pesaj, la cena judía, la fiesta de los panes sin levadura o los panes ázimo, y la de las primicias, o también conocida en el mundo hebreo como el bikurim. Un cordero es sacrificado durante la última noche en que el pueblo hebreo se encuentra en Egipto, pues la sangre de ese cordero que es sacrificado en aquella noche debe ser puesta en los marcos de cada casa hebrea. Es por esa razón que Jesús simboliza, representa ese cordero, que en este caso es el cordero de Dios, que con su sacrificio quita el pecado del mundo y por ende de la muerte. Lo que aconteció en esa noche, ¿cierto?, en Israel, previo al momento del Éxodo. Ahora, los acontecimientos más importantes que recordamos en Semana Santa son los siguientes. Cabe señalar que la Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Resurrección. En primera instancia está la entrada triunfal. Jesús entra a Jerusalén junto a sus discípulos, ¿cierto? Y hay una multitud que lo recibe aclamándolo, ¿cierto?, tendiendo unas mantas a su camino o ramas, ¿cierto?, o agitando ramas en sus pasos, proclamando Hosanna, hijo de David, o sálvanos, hijo de David. También es importante señalar que Jesús celebra la Pascua, ¿cierto?, o considerada como la última cena a partir de ese momento, con sus discípulos, ¿ya? Jesús sabía que se acercaba aquel momento de su muerte y anhelaba celebrar la Pascua con sus discípulos y amigos, que eran obviamente. También acontece un episodio muy relevante de gran agonía y sufrimiento en el Getsemaní, en el jardín del Getsemaní. Jesús necesitaba prepararse para su hora más difícil y se dirigió a este lugar. Una vez allí pidió el apoyo en oración
¿cierto? A Pedro, a Juan y Jacobo, que lo acompañaran en oración al Padre para que pudiera enfrentar dicha agonía. Pero estos se durmieron. También acontece la traición y el arresto de Jesús, y conjuntamente la negación del apóstol Pedro. Además de ese arresto, junto a todo el maltrato, la humillación que conlleva, Jesús tuvo que soportar la traición de su discípulo, de su apóstol, Judas, y la negación de Pedro, ¿cierto? La crucifixión, ¿cierto?, es finalmente lo que acontece y conmueve a la ciudad de Jerusalén en ese momento. La muerte en la cruz era una muerte muy vergonzosa, dolorosa. Se utilizaba contra los peores ladrones y malhechores, ¿cierto? Contra los sediciosos que se levantaban en contra de Roma. La muerte no ocurría de forma inmediata. La persona pasaba por horas de angustia, ¿cierto? Y dolor. Finalmente, acontece la resurrección de Jesús. El primer día de la semana, a los 3 días de la muerte del Señor Jesús, algunas mujeres se dirigieron por costumbre, ¿cierto?, al sepulcro, pues querían ungir el cuerpo del Señor Jesús. Y al llegar allí, vieron que la piedra que sellaba al sepulcro había sido removida. Según lo que relata el Evangelio de Juan, al atardecer de aquel día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Que lo que quiere decir y nos señala que ha resucitado. Muchas gracias. Una educación inspirada en una cultura de no violencia y paz permite a nuestro alumnado adquirir conocimientos, actitudes y competencias que refuerzan su desarrollo como ciudadanos globales, críticos y comprometidos con sus derechos y los de otras personas. Es por esta razón que los estudiantes de diversos cursos entre primero y séptimo básico de la asignatura de Religión en Valores nos interpretan la canción Con Valores.
explicar. El Colegio Punta Arenas se caracteriza por su formación valórica. Preocupado por realzar en sus alumnos los valores fundamentales para su desarrollo integral, es que en el marco de la Semana Santa, los distintos cursos del colegio, en conjunto a sus profesores jefes y apoderados, se organizaron para realizar una recolección de alimentos, los cuales irán en beneficio de familias necesitadas de nuestra ciudad. A continuación, invitamos a hacer entrega de sus respectivas canastas a los siguientes cursos. Preescolar Chenu. Preescolar Josh. Primero básico, Cristina Calderón Harvan. Segundo básico, Margot Dualde. Invitamos a tercero básico, José Grimaldi Acot. Cuarto básico, Osvaldo Wedman Hassan. Cuarto.
Quinto básico, José de los Santos Mardones. Sexto básico, Ramón Cañas Montalva. Continuamos con séptimo básico, Vittorio Cucuini. Octavo básico, Bernardo Filippi. Primero medio, Benjamín Muñoz Gamero. Primero medio, Julia Garay Guerra. Por último, hacen entrega, segundo medio, Carlos Bories. Tercero medio, Bernardo Higgins Riquelme.
Tercero medio, Franco Bianco. Cuarto medio, José Fagnano Vero. Agradecemos a todos su asistencia y participación en este solemne y especial acto. Vayamos con el suave resonar de las palabras de Mahatma Gandhi, que esta mañana cobra mucho mayor sentido después de haber compartido este evento. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Nos despedimos agradeciendo la participación de toda la comunidad del Colegio Punta Arenas. Muchas gracias y feliz fin de Semana Santo para todos.